Buenos días, familia. 19 minutos para llegar a la una del mediodía y como cada viernes en este Más Carnaval a Diario vamos a dedicar nuestra media hora dedicada a la fiesta grande de nuestra ciudad, pues a debatir, a conversar con buenos amigos sobre los temas de actualidad que nos ha deparado la semana. Por eso, nuestro contertulio habitual, caballero de la mesa de Escuadrá, Paco Rosado, buenos días. Y hoy recibimos como invitado a Paco Moya, aficionado a la fiesta, expresidente en dos ocasiones del jurado del concurso en la categoría de adulto, y Eugenio Mariscal, que podríamos decir fue presidente de la Asociación de Autores, expresidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, ha sido y va a ser secretario del concurso este año en la categoría de infantiles y juveniles. En fin, una dilatada trayectoria y entrega a nuestra ciudad, investigador, historiador. Gracias por estar aquí a los tres. Gracias. Sobre la mesa ponemos temas que vosotros queráis tratar. Yo voy a comenzar simplemente anunciando, o mejor dicho, no dando a conocer quién es el pregonero. Estábamos a la espera, todos los medios de comunicación, que el alcalde José María González en la Junta de Gobierno local esta mañana pudiera dar a conocer la noticia. Finalmente no ha habido tema pregonero ni tema de carnaval en esta Junta de Gobierno, por tanto, queda todavía pendiente. ¿Qué más podemos decir? Pues que venimos del Palacio de Congresos y Exposiciones, puesto que esta casa ya trabaja en la retransmisión de este sorteo en directo a través de Internet, radio y televisión. El domingo, a partir de las 12 menos cuarto, hemos estado pues preparando también junto a los compañeros el dispositivo. Hemos estado con el personal de la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento, con personal del patronato que acudía también para una prueba. Puedo anunciarles que este año, en lugar de las diosas del carnaval, será el compañero Pepe El Caja, la persona, la mano inocente en extraer las bolitas. Lo mismo es algo más ameno, dinámico, no sé. Seguramente tendrá otro enfoque, le habrán querido dar otro enfoque a este sorteo. También les puedo decir que la retirada de dos agrupaciones en el día de ayer hace que el concurso disminuya de grupo, el concurso de 2016, 120 grupos en total finalmente, aunque Eugenio, tú lo conoces bien, hasta las 12 del mediodía hoy, porque el sorteo es a las 12 el domingo, había 48 horas antes, hasta 48 horas antes se pueden dar de baja las agrupaciones sin perder la fianza. La fianza, ¿no? Es decir, 17 coros, 33 chirigotas, 61 comparsas, ha descendido el número, 9 cuartetos, que ha aumentado de 7 a 9, es el número total en la categoría de adultos. Finalmente, 6 funciones de 8 agrupaciones y el resto de las 14 funciones, es decir, 8, pues va a tener 9 grupos. Destaca, llama la atención que este año las funciones de 9, en lugar de haber 5 antes del descanso, habrá 5 después del descanso. La primera parte será de 4 agrupaciones. ¿Qué más podría decir? Pues de las 27 agrupaciones que estuvieron en las semifinales el año pasado, no serán cabeza de serie, pues la comparsa Rosa, porque no participa, al igual que por aquí lo tengo, la chirigota de Quique Remolino, los Paco Piedra, y llama la atención también, pues que no será, o por lo menos no lo conocía en este caso yo, este que les habla, que la comparsa de Nene Cheza no será cabeza de serie, puesto que no participa este año en la autoría Miguel Ángel García Argüez y que el grupo no cumple la mitad más uno que exige el reglamento. Si queréis comentar algo de lo que yo he dicho, o pasamos de página. No, que hay menos agrupaciones, ¿no? Que menos agrupaciones que el año pasado. Esto ya no es lo y que dos funciones menos. Y dos funciones menos. Por último, y ya me callo, protagonismo para ello, que podéis participar en la tertulia si queréis a través de nuestra cuenta en Twitter, @OCMásCarnaval, @OCMásCarnaval, correo electrónico carnaval@ondacadiz.es o nuestra página en Facebook Más Carnaval. Paco, comienzas tú si quieres. ¿Hablando de qué? De lo que de tú lo quieras. Que no, del número de agrupaciones, por ejemplo. Yo recuerdo cuando Manolo González Piñero, él fue el que promovió el que hubiera más agrupaciones. Él decía que era bueno que hubiera más. Y entonces se hizo campañita para que la gente se animara a esto. Dice, ya después, cuando haya muchas, y se irá, la calidad es la que irá tomando forma y la calidad será la que... Pero yo creo que no, al final hay muchas y el porcentaje de calidad siempre es el mismo, ¿no? No aumenta mucho el porcentaje, ¿eh? Si hay 100 agrupaciones, pues hay 10 buenas, y si hay 200, pues hay 20 buenas.
el porcentaje, digo, no, eso es inamovible, yo siempre lo veo igual. Hay descubrimientos, todos los años hay descubrimientos de gente, ¿no? O de, pero más que la de la provincia, ¿eh? Pero bueno, sin este embargo, año hay, la de fuera de Cádiz también, ¿no? Pero sin embargo, una preguntilla, Paco, tú quieres, pues a mí me ha tocado dos monstruos, uno en la izquierda y otro a la derecha, que a ver cómo salgo de esta. Pero, por ejemplo, ¿a qué crees tú que es debido, y ahora ya hago de Germán, que hayan bajado tanto en los últimos años las chirigotas, cuando ha sido una seña de identidad, digamos, incluso más promocionable en muchos casos que la propia comparsa? Es que, vamos a ver, voy a hablar yo. O, Eugenio, ¿quién habla tú? Venga. No, habla tú, Paco, antes. ¿No? Es que lo que yo voy a decir, a lo mejor suena presuntuoso, ¿no? Por mi parte, ¿no? Pero la chirigota estaba de capa caída. Año 80, año 79, casi ganaban las de San Fernando, ¿no? ¿Acordáis de las bailarinas, las danzarinas locas, los certas cortos? Y aquí no había nada. Aquí incluso Fretilla estaba un poquito de capa caída, ¿no? La última buena que hizo Fretilla era la de la Madre Pelusa, ¿no? Y se vino un poquito abajo. Ahora salimos nosotros con los cruzados, ¿no? Los cruzados tenían una particularidad, aparte de la calidad, era que era muy sencilla. Era una comparsa que dice, tú esto lo hace cualquiera. Chirigota, ahí está, la chirigota. Tenía la sencillez por bandera, la difícil sencillez. Claro, es muy difícil hacer una cosa sencilla. Y entonces la gente confunde sencillez con fácil, sí. Y empieza a ver chirigota. A partir de ahí empieza a ver muchas chirigotas. Y crece el número de chirigotas. Después salen los borrachos a los 10 años, todavía más. Todavía se cree la gente que es más fácil. Si usted nada más que hay que hacerse el borracho y ya está, ¿no? Y cogen al más tonto del pueblo. Le dicen cómo hay que hacer los cumples y se lo creen, ¿no? Entonces vienen de muchos pueblos, vienen muchas chirigotas, ¿no? Hay algunas que se salvan, pero empezaron a venir chirigotas de Sevilla, aquel señor, ¿cómo se llamaba? De correo. Fernández Julve. Fernández Julve empezó a traer, de ahí salieron varias más. Yo creo que todo fue por eso. Porque parecía que eso era muy sencillo. Y la pregunta era, ¿por qué el bajón ahora, Paco? El bajón porque se han dado cuenta que de fácil no tiene. Hacer un cuplé no tiene nada de fácil. Yo no he hecho un cuplé en mi vida. No he hecho un cuplé en mi vida. Bueno, para la callejera, pero para el concurso nunca. A mí no se me ocurriría. Eso es muy difícil. Y entonces la gente se cree que es fácil. Y bueno, y el popurrí no te digo nada. El popurrí, que haya que estar 7 minutos riéndose... Eso es muy difícil. Eugenio, responde tú al planteamiento de Paco. No, yo lo que llévame pienso la contraria, es que, por favor. No, sí, sí, te voy a llevar a la contraria, a otra vertiente del tema. Es que, a ver, las chirigotas de Cádiz, yo siempre digo las chirigotas de Cádiz. Es verdad que se hicieron chirigotas bastante importantes por la laguna de Cádiz. San Fernando tomó el testigo a su manera. Juan Rivero fue el que dio un poco aquella línea. Pero lo que sí es verdad que no podemos comparar el número de chirigotas en Cádiz, porque era totalmente gaditana, con la cantidad de gente que hoy entra. ¿Por qué hay más comparsas y hay menos chirigotas? Porque realmente hacer una chirigota es muy difícil, como tú has dicho, pero la gente se siente más ¿cómo diría yo? Más fácil meterse en la comparsa por el cante, que a la hora de decir que el valor del escribir es mucho más difícil ahí. Escribir en una chirigota, por lo que les dice, el componente de, vamos a ver, el satírico de gracia, en una comparsa, ¿cuántas veces hemos dicho que el cuplé de la comparsa es como aquel que dice, justifica? Un trámite para el estribillo. Exactamente, para que tú te adornes en el estribillo, claro. Y tapes lo que es el cuplé. Perdón, exactamente, eso es. ¿Qué es el cuplé? El tema es que de comparsa todo el mundo viene de todo sitio. Comparsa de Úbeda, comparsa de yo no sé dónde, comparsa. Por eso hay tantas comparsas. En Cádiz tenemos un núcleo de comparsas que, quiera o no, como bien dice Paco, está en la pomada. En la pomada normalmente suele haber 10 comparsas que están ahí. Después está la sorpresa. Contra más comparsas, seguro que este año, pues la calidad de 60 y tantas, pues habrá 20 y tantas que estén ahí. 61 en este caso. 61, bueno, pues 20 y tantas estarán en ese núcleo, es decir, estarán en semifinales, pero realmente las que todo el mundo espera por sus autores, por sus componentes y por toda la trayectoria que traen, son 10. Yo creo de todas formas que, pues, aparte de que tengáis razón, evidentemente, tenéis más conocimiento que yo, hay una parte que yo creo que también puede que influya. Yo creo que el gaditano de por sí parece ser que canta muy bien en general.
Entonces, una manera, esa es otra razón. Una de las maneras de demostrar que estoy en una agrupación cantando se demuestra mucho más fácil. Una comparsa en una comparsa con una chirigota. Estoy de acuerdo con Paco Rosado en el que el ingenio es muy difícil. Y cada vez se agota más, y sobre todo porque el ritmo de vida de cada uno de los integrantes de estas modalidades, pues quizá no lo impide, y además tampoco hay tantas cosas graciosas en el mundo este actual como para reivindicarlo luego en un teatro, ¿no? Sin embargo, la comparsa quizás te lleve más a una reivindicación directa y a una forma de exponer esta forma de cantar que tiene el gaditano, que quizás por ahí vayan los tiros. Porque de todas formas, pensar un poco, tú eso lo sabes mucho más que yo, pero yo creo que esta vida es cíclica, ¿no? Y ha habido épocas que hay más de aquí, más de allá, y, sí, y no es simple una razón técnica de decir esto es fácil, aquello es difícil, yo canto, tú no cantas, sino que van las tendencias por ahí. Por experiencia, sí, ocurrió hace 2 años que se volvió a batir el récord de coros en la modalidad, y ahora este año vuelve a haber 2 coros menos. Es también lo que tú dices, ¿no? El que haya autores buenos, a los que cuesta trabajo de fancano, lejos de retirar a la gente, lo que hace es incentivarlo a atraer. Claro, intentar. No, esto es de la salida de Juan Carlos Aragón para acá, yo veo que vienen más agrupaciones, más de fuera. Vienen más agrupaciones de fuera, más eso. Pero una cosa es lo que tú decías antes. Uh-huh. A nosotros, en realidad, lo que nos gusta es cantar bien. A todo el mundo. Esto está hecho para cantar, y lo que nos gusta es cantar bien. En un bar con una copita, lo que se canta son pasodobles en la mayoría de los casos, ¿no? De comparsa. Cumple no se canta nunca. Es muy raro que se cante cumple. Cumple se canta en un bautizo. Pero sí. ¿Y a qué hora, Paco? ¿A qué hora? Claro, cuando hasta el niño está ya mareado, hasta el niño está ya para que sea por encima de Paco, hierro. Por la conclusión de este tema, ¿no? Lo que estabas apuntando. Sí, la conclusión es esa, que la comparsa siempre será más llamativa, porque en el fondo a los que salimos a esto, lo que nos gusta es cantar bonito. Cantar bonito y que uno haga el contrato. Y luego, para rematar. Un puntito nomás. Sí, rápido. Venga. Lo que sí es verdad que la comparsa fue capaz de eclipsar al coro en una época y ahora en esta época está eclipsando a la chirigota. Y me explico. Cuando nace la comparsa en el 60, en ese intervalo de los años 60, vamos a ponerle 63, 64, 65, 66, caen los coros en Cádiz, llega incluso en el año 66, no hay coro en Cádiz, el único coro que apareció fue el coro de Puerto Real, los Don Juanes de Zorrilla, por cierto, ahora hace los 50 años, y a lo que yo decía antes, que la comparsa eclipsó tanto a la modalidad de coro, porque todo el mundo empezó a irse del coro a la comparsa, y ahora vemos, como bien dice Paco, a todo el mundo le gusta cantar, y está eclipsando ahora a chirigota. Eso es lo bueno del concurso, ¿no? Que es cíclico, que también va con corrientes que van sucediéndose en diferentes décadas, épocas. Es que antes lo habéis tratado fuera de micrófono, yo soy el que controlo el tiempo y me gustaría pues que en esta mesa os he dejado que comenzarais exponiendo vuestros temas. Muy bien, Paco Moya, por abrir este debate que nos lo pedía ayer el presidente de la Asociación de Autores del Carnaval sobre qué le ocurre a la chirigota, pero estamos en una semana en la que han ocurrido muchas noticias de las que se hablan en redes sociales, en corrillos, barras de bares, en fin. ¿Qué os parece la medida, la decisión de ese manifiesto de los 19 autores? Yo puedo adelantar también aquí, ayer estuve en contacto con uno de ellos, que ahora mismo son ya 30 los autores que han firmado ese manifiesto, la revisión del patronato, del cara al concurso 2017, porque ahora mismo es inviable, y esa serie de medidas que quieren pues que el patronato trate. Ellos no están dentro ahora mismo, hay otros colectivos, vosotros sois los que tenéis la palabra al respecto. Comienza Paco Moya. Hombre, muchas gracias. No, porque te he visto con la boca queriendo hablar. No, porque en realidad yo creo que incluso tergiversan las noticias, ¿no? Porque yo escuchaba aquí ayer un señor hablando y decía un poco que por qué estos señores se atrevían un poco más o menos, no quiero ir a exactamente lo que él dijo, en cuanto que por qué no reconducían sus inquietudes a través de los canales públicos o privados a nivel de autores, de CAI, del otro patronato del cual. Yo he leído el escrito y estos señores lo único que hacen, que creo que es justo y todo el mundo puede hacer lo que lo considere oportuno, a través de unos cauces legales, han escrito esa propuesta al ayuntamiento.
Ellos se reúnen, toman unas decisiones, llegan a unos acuerdos que en general yo las he creído, creo que son bastante, bastante razonables, yo estoy de acuerdo con casi todas, y luego se analiza o como queráis ir algunas de ellas, pero ellos lo que hacen es un escrito al ayuntamiento. No es que ni se desvinculen ni quieran cargarse a nadie, independientemente de que al hacer eso quiere decir que no está de acuerdo con el sistema establecido actualmente. No lo has dicho, pero en tus palabras denoto que lo hacen directamente al ayuntamiento porque no están tal de acuerdo vez no se sientan con el representados por ningún colectivo. Bueno, yo tampoco, yo tampoco, a nivel ciudadano, que yo soy un ciudadano normal. Bueno, pero ellos que son socios, por ejemplo, la mayoría de ellos de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, tal vez no se vean representados por la Junta Directiva actual y entonces cuando ya deciden ir directamente al alcalde, ¿no? Está pienso todo, yo, ¿no? No, si es que yo creo que es así. Es o sea, así, yo ¿no? tampoco estoy muy de acuerdo con el tema que rige en este momento el patronato, pero yo no tengo nada que opinar, yo soy un ciudadano más y estaré no estar de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que derecho tienen, ¿no? Hombre, a mandar una carta. Claro que tienen derecho, por eso te digo que no hay nadie dentro del patronato. Ciudadanos libres. Claro, por eso digo que no hay nadie en el patronato que le pueda recriminar. Usted no es nadie para recriminar a nadie. Claro. Esto es una vía legal en la cual yo como ciudadano, y además que participo activamente, y da la casualidad de que encima son los que más poder de convocatoria tienen, con lo cual tienen más fuerza, si cabe, su voz, y se lo dicen al ayuntamiento. Eugenio, y esa carta llega al ayuntamiento y como parte que es del Consejo Rector, tanto el delegado de fiesta como la delegada de comercio, que está incluida dentro de ese patronato, me imagino que llevará esa propuesta, ¿no?, a la mesa y serán los colectivos los que deberán debatirla. No la van a cerrar y la van a dejar a un lado, ¿no? Tú que has estado en el patronato, quiero decir. Concejal, ¿no? Normalmente, si la carta va dirigida al patronato, esa carta, a través de la secretaria del patronato, la tiene que poner encima de la mesa, como todas las cartas que llegan. Uh-huh. Y se analizará y se verá si a lo mejor ciertas propuestas que sean viables para este año se puede hacer. Otras no, como por ejemplo lo que es el tema del reglamento y todo no, eso. No, ellos han dejado claro ya, que son, no creo hacer. Que son 5 o 6 medidas con para respecto a este año. Y ya para el 2017. Yo creo que, sí, yo lo que pienso es que no es la primera vez que los colectivos o que parte de este mundo del carnaval se segregue o luche por aquello que vean ellos que esté un poco inestable. Esto es una opinión porque además es verdad. La historia está ahí y se puede sacar que en tiempo incluso de la dictadura hubo sectores del carnaval que llegaron incluso a enfrentarse con don Vicente del Moral. No es raro, por eso te digo que no es raro. Ahora, que hay cauces legales, como bien dice Paco, efectivamente, si ellos pertenecen a una entidad como es la Asociación de Autores, o llámese las entidades que están representativas, CAI, o incluso los antifaces de oro, y en este caso los coristas, ACOGA, pues todas estas propuestas, al pertenecerla, tenían que haber puesto encima de la mesa. Distinto es que ellos, por ejemplo, hay un punto importantísimo que es la representatividad dentro de ese patronato. Ellos dicen que los distintos grupos o las distintas modalidades no están representadas. Es decir, ven una excesiva representatividad en los coros y hay una merma en comparsas, chirigotas y cuartetos. Y ellos definen que ese patronato debería estar a partes iguales en coro, comparsa y chirigota. En definitiva, 4 componentes, uno por cada modalidad, para defender los intereses de cada uno. Eso es lo que entendí yo de después hay muchas medidas que van dirigidas a la parte económica, pues bueno, que ahí podíamos entrar en disquisiciones si son buenas o son malas. Se consiguió un derecho de que los autores cogieran credenciales, o a lo mejor había que haberle puesto filtro a esas credenciales, es decir, tu agrupación llega a preliminares, usted ya no puede ir a semifinales. Entonces entiendo que puede haber filtro. Una pregunta, Eugenio, ¿cuántas agrupaciones había en el concurso cuando se daban las credenciales a los autores? Vamos, las credenciales sí, últimas, estamos hablando de... Cuando se consiguieron las credenciales, sí, ya estamos hablando de los 120 y tanto, grupo, fue en el año 80 y tanto, ¿no? Paco, los 80 y tanto fue. Las credenciales fue en el 80 y tanto con Manolo González Piñero. Fue cuando se empezó, claro. Pero la verdad ahí no participaban 120 grupos. Bueno, pero sí, 50 y tantos, 60 y después. Sí, lo que quiere decir, Germán, es que al ser poco era fácil dar una credencial. Sí, claro. Ahora estamos hablando de 250. Esto no quita la venta de entrada, ¿eh? No, porque la venta de entrada siempre ha existido. El autor no merma la venta de entrada. Que no vaya a confundir la gente que se cree que le da una entrada, ¿no?
Es una credencial y, si, y tú te buscas la vía para sentarte. Pero me imagino que reducirán el aforo, ¿no? El aforo es del chicle. Del paraíso. El aforo no, 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 es del chicle. ¿Cómo? Es del chicle. Claro, es verdad que no hay un control. Sin embargo, no lo hay. Hay un control sobre las entradas y no había un control sobre los carnés, que es lo que le dice. Claro. Claro. ¿Quién no te dice a ti que en una sección puntera entren 100 autores? Pero sin embargo siguen entrando las entradas. Las entradas es raro, están controladas. Que entren 100 autores. Es raro, bueno, porque en definitiva... Igual que en los antifaces. Si un día se le ocurre ir todo, ¿dónde se meten? Claro, pero como saben que no van a ir todo... Bueno, pero saben, en saben. En el barco pero... de antifaz de oro estoy yo, que no soy antifaz de oro. Pero yo veo un cuero que yo me pongo aquí. Yo llego mi credencial de autor, me meto en el barco de antifaz de oro. Quiero decir que no... Normalmente el porcentaje de los que van, porque se ha calculado. Yo recuerdo de que hubo un año que, en la final, que, se, un día. Que se calculó... y estaban en sesiones buenas, y digo buenas, pues para aquello de que las agrupaciones son deseables de ver, pues resulta que a lo mejor entraba el 20 o el 25% del total. Pero es que tú tienes que pensar que muchas credenciales son externas. Uh-huh. Externas me refiero fuera de Cádiz. Fuera de Cádiz, claro. Tiene que venir el señor de Aedera, tiene que venir de... Normalmente no suelen venir. Ahora, en cuanto a esto, yo voy a la mayor. Yo sigo pensando que el concurso no tiene que hacerlo ningún patronato ni nada, esto lo tiene, y mucho menos de autores, si fuera un patronato de gente que vende camisas, pero de autores de carnaval, ¿no? Porque el que concursa no puede arrimar las cosas a su sardina, el que concursa no tiene por qué elegir a un jurado. Yo entiendo que la organización puede ser siempre dice, no organizarlo, pero sí coorganización. Es decir, hay una entidad, en este caso el Ayuntamiento de Cádiz, pero el resto... En el momento en que se vota siempre gana aquello. No. Una cosa es el partidismo dentro de ese patronato. Ahí sí estoy de la razón. No dentro del partidismo, es decir, el jurado no debe de ponerlo nadie que participe. En eso estoy de acuerdo contigo. Si solo, no se puede ser juez y parte. Correcto. Por otra parte, claro, hay una cosa que yo, que nunca he cantado ni siquiera debajo de la ducha y jamás he pertenecido a ninguna agrupación, eso no quiere decir que yo, como ciudadano, igual que yo, 100.000 gaditanos, no tengamos unas cualidades de gestión, de organización y de poner orden en las cosas que hay que poner, y no tengo por qué saber escribir un cuplé. Ni parar una peña de carnaval, es que tú no paras una peña luego, de carnaval. Tampoco entiendo muy bien cómo puede haber dentro del patronato dos asociaciones que lo estarán haciendo bien. Yo en las calidades y en la honradez yo no me meto porque no tengo conocimiento ni argumento, pero asociación de autores y asociación de autores independientes. Y mañana viene otra asociación de autores de cuplé. Mañana viene otra asociación de cuplé de paso doble. Pero eso no es normal. No, vamos a ver. Escúchame, en Cádiz. Tiene el mismo derecho. Pero vamos a ver, tiene el mismo derecho. Pero no puede ser. Pero el patronato llegará a un momento. ¿Qué diferencia hay entre autores independientes y autores? Eugenio, ¿tú crees de autores independientes? ¿Qué diferencia hay? Lo de los autores independientes en primer lugar. Pero tú eres de las dos. Bueno, yo pertenezco a los dos. A las dos. Claro. Pero, porque no es más, ¿no? Que tú lo más gracioso del mundo. Porque no es más, ¿no? Para hacerme reír, ¿eh? Después de una hora de comer, no sé. Puede fundar una autora de pelo blanco. De pelo blanco. Que por cierto, una amiga, Carmen, me pide que para la semana que viene. Venga gente más joven también. Lleva razón. La voy a invitar a ella, para que haya una representación también de una mujer que nos costó trabajo para hoy, que lo intentamos, sí, ¿eh, Carmen? Pues venga. Besito. Venga, Eugenio, la respuesta. ¿Qué diferencia había entre la asociación de autores y la asociación de autores independientes? Bueno, ¿ves cómo tiene que abrir este tema? Un año en el que había un grupo de autores que no estaba de acuerdo en la asociación que presidía Valdivia. Precisamente hay una escisión, hay una segregación, porque se politiza una entidad que no debe de estar politizada. Entonces, hay una etapa de la asociación de autores donde los rectores que están llevando la asociación va al enfrentamiento político y yo creo que no, bueno, por lo menos mi opinión, humilde como cualquiera. Cualquier entidad asociativa sin ánimo de lucro, lo que tiene que defender son los derechos de sus socios, que hacer que la convivencia cada día sea mejor, hacer que esos derechos vayan, en este caso, como había dicho antes, lo del concurso, esté de mejoras hacia todos los que participan. Pero enfrentamiento ninguno, porque para enfrentarse con la política habrá otros cauces, pero no la asociación. Y así es como nace precisamente. Sí, pero Eugenio, ¿tú te imaginas que en una asociación, cada vez que haya un grupo contrario a los que mandan, se conviertan en otra asociación y participen
cuántas decisiones puede haber de una asociación. O sea, no es una justificación que por no estar de acuerdo en un momento determinado o por estar manipulado políticamente, digo, bueno, pues ahora formo yo una asociación y sigo entrando en el patronato. Te voy a poner el caso, tú que estás en los Reyes Magos. Supongamos que llega un momento en que los que están llevando a la asociación, parte de eso, pues no hay un enfrentamiento directo con el ayuntamiento, que es el que tiene que un poco organizar todo el tema de los Reyes Magos. Y ahora se crea la asociación de partidarios de Berchó. Exactamente, partidarios de Berchó y partidarios de Bartasá y partidarios que no tiene negro. Pero me quedan tres minutos, lo aviso, ya, ¿vale? Para ir concretando. Cádiz es singular. Hay que entender que Cádiz es singular. En Cádiz hay 7.000 asociaciones de diferentes maneras. Yo me peleo contigo y mañana hago una asociación. Problemas humanos, siempre. Sí. Nadie se reconoce malo, nadie se reconoce chivato, nadie se reconoce, todo el mundo se cree que es el mejor del mundo. Y entonces empieza a ver fantasmas por todas horas, este tío es malo, este tío es sinvergüenza. Ya, yo voy a crear una asociación, pero ¿tú quién eres, Mira, Paco, yo te voy a decir una cosa, siempre. El ejemplo que tú me has puesto no me vale por una razón, porque si yo encuentro una oposición clara y formal en la Asociación de Reyes Magos... Busca para meterte dentro. No, lo que hago es automáticamente dimitir. Porque lo que hay que tener en cuenta es qué objetivo se quiere conseguir con esa asociación. Y si yo creo que hay otra gente que quiere un interés y que lo pueden hacer, háganlo. Pero que el niño no se quede sin juguete. Pero Paco, yo por apuntar que me gusta que las tertulias pues también tengan de fondo lo que habéis hablado antes de entrar. Sí. Han tenido la oportunidad también para presentarse a la Asociación de Doctores. Y no se ha presentado ninguno, hablabais antes, ¿no? De entrar aquí. Eugenio, tú en este caso. Yo lo que digo es que si hay un colectivo importante, porque la mayoría de los autores que van representando esto son socios de la entidad esta, pues en el momento que ellos dicen, bueno, vamos a cambiarlo, es mucho más fácil cambiarlo desde dentro, y en eso sí puedo dar la razón a Paco, en el sentido de decir, no montemos otra asociación, porque lo que hace falta es aglutinar a este colectivo que está ahí para que dirijan en un momento sus inquietudes y la pongan. Es mucho más fácil, porque mañana mismo entran en la asociación y están en el patronato. Y es más fácil cambiar desde dentro que desde fuera. Paco Moya, perdona, era no, que, no será, quería que, escuche, que quería que Eugenio expresara lo que había dicho fuera y que venía a cuento de lo que tú estabas comentando. Sí, vale. Ponemos una conclusión, porque las buenas tertulias cuando ofrecemos alternativas o soluciones, titular. Mira, yo leo aquí todo esto por el objetivo de velar por el carnaval de Cádiz, y ya me río. Esto es por el concurso, que sean claros. Esto es por el concurso, sí, no es por el carnaval de Cádiz. Aquí no se puede hablar de cabalgata. No, del concurso. Entonces que hablen del concurso. Bueno, lo dejamos para la semana que viene porque el tema va a seguir. Paco, hombre, conclusión si de lo que... La conclusión es que si de verdad los dos buscan el mismo objetivo, debería ser fácil que se pongan de acuerdo. En eso sí lleva... Pero encontrarse este grupo... Tanto este grupo como el grupo actual... Si de verdad van buscando el mismo objetivo, que es el bien para Cádiz, lo que tendrían que hacer era buscar un punto de consenso. De lo contrario, son intereses personales. Eugenio. Sí, puedo estar de acuerdo con Paco, que muchas veces yo siempre digo que de las diferencias se aprende, porque precisamente, si todos fuéramos homogéneos, pues no aprenderíamos nunca. Es bueno que haya discrepancias, porque eso es señal de que esto está vivo. Eso es señal de que esto está vivo. Lo que sí es... que falta compromiso, y cuando digo falta compromiso es, yo estoy ahí y lucho por esto, y estoy y doy mis horas, mi trabajo para que esto se lleve a puerto. Ahora, intentar organizar esto y salirte afuera, no, y digo yo que no, porque señores, yo creo que está bien, que se haga, y que eso es bueno, y a mí me gusta de que la gente se menee, que piense, es interesante de que se mueva. Porque en definitiva eso va a llegar a que las cosas se hagan mejor, seguro. Porque de todas las opciones que ellos ponen ahí o propuestas, seguro que muchas son muy, muy buenas. Hagámoslas. Paco, Eugenio, gracias por estar aquí. Cumplimos nuestra media horita semanal, o en este caso diaria, de hoy viernes dedicada a la tertulia. La próxima semana, al coincidir el viernes con el pleno municipal, adelantaremos la tertulia al jueves. Paco, póntelo ya con el despertador. El jueves de la semana que viene, con gente más joven. ¿Vale? Y nosotros... Ya no se va a seguir la tradición. Y nosotros no nos despedimos hasta el lunes.
Recuerden, el domingo, que lo preguntan por aquí a través del Twitter, el coro femenino en este caso, sorteo del orden de actuación en Onda Cádiz, televisión, internet y también radio. Sí, sí, que lo preguntaban en el 92.8 de la frecuencia modulada, donde, Paco, vamos a tener oportunidad de reencontrarnos, ¿no? Sí. A partir del día 10 de enero. Ya le contaremos los cambios que va a sufrir esta casa de cara a ese certamen de coplas. Oye, importantes de novedades. Nada, ¿eh? Sufrido no. Anteriormente. Vale, ahora es mejorar, ¿no? Que lo mejor que pueda. Bueno, esto familia. Ya esto no es Guantánamo que era. 12 minutos pasan de la 1 del mediodía. Les dejamos con más actualidad después de estos consejos publicitarios. Hasta el domingo.